Juan Montevelo, política y carta abierta, dice. Política es contexto e historicidad. Nunca un concepto político tiene valor si su contenido es solo circunscrito por antecedentes y reflexiones descontextualizadas. Política es fundamentalmente acertado análisis del contexto, luego encarar puntos de conexión con antecedentes que ayuden a comprenderlo. El conocimiento de la historia no construye los contextos. Aquel que pueda ayudar a comprenderlos casi nunca a anticiparlos. Simplemente por esto podemos afirmar que la política es impredecible. Sin desmedro de que eventualmente se acierte con alguna aventurada predicción y que abonemos el principio del sentido de la evolución de la historia. Una política sin evaluación acertada del contexto es una política virtual, una política contextualizada sin respaldo teórico. Una política contextualizada sin respaldo teórico es débil, pero es política real. Si lo asemejamos a las actividades cotidianas, podremos observar que un buen conceptualizador del fútbol no implica, per se, un buen jugador. Similar a lo que ocurre con un buen entrenador de box o un gran musicólogo, no implica un buen intérprete. En cambio, un buen jugador sin respaldo conceptual ofrece desventaja, pero puede ejercer el fútbol idóneamente. El intelectual de la política, como tal, puede ofrecer aportes, a veces fundamentales, pero el talento y la predisposición para captar la realidad en sus instancias más íntimas son cualidades del militante y del buen dirigente, los que deben tomar los caminos acertados, ergo gestionar. Para viabilizar un proyecto, para mediarla con la sociedad, para formular las alianzas convenientes a cada circunstancia. Tiene tanta preponderancia el sector político que genera ideas o conceptos teóricos, mejor dicho, ideas generan todos, que la militancia territorial y la dirigencia política. Hermosas ideas sin militancia y gestión y materialidades que las viabilicen solo sirven para un regodeo inútil. En política, la razón conceptual y la instrumental están en un plano coprotagónico. No esperar que una acción política redunde en un efecto deseado inmediatamente. Los procesos siempre son más lentos que el deseo de las personas. La variedad de acciones específicas no tiene destino si actúan en forma independiente, sin la percepción de que hay una dimensión integral que atender. Es mediante este concepto que hay que ponderar todas las acciones que tiendan a vitalizar el proyecto nacional y popular. La tendencia, en cambio, es sobrevalorar el sector que uno integra o la especialidad que uno domina. Recapacitar, además, que en la política, a diferencia de lo que ocurre en las ciencias exactas, la menor distancia entre dos puntos nunca es una recta. Siempre el escollo es previo y se genera dinámicamente, y el arte de aquella es tener conciencia del rumbo y adoptar los caminos estratégicos para lograr sus objetivos. Desoír este concepto lleva seguro a un plano rayano con el autismo político que muchos, al extraviar su rumbo, acaba por ser funcional a los intereses contra los que supone luchar. Discurrir acerca del sentido de carta abierta es una aventura inacabada. Siempre habrá visiones encontradas, precisamente porque no responde a un esquema instituido por la tradición política. Pero creo que es necesario, en momentos como este, donde se plantean obstáculos difíciles para todos los sectores, de salir indemnes. Con el transcurrir, Carta Abierta ha constituido ámbitos de desempeño que podría clasificarlos en asamblea discursiva, en comisiones específicas, en comisión de coordinación y en asamblea gastronómica, a lo que seguramente suena a trivialidad, pero a lo que yo otorgo un valor apreciable. Ha sobrevivido, como es lógico, una gran discusión sobre el qué hacer de Carta Abierta y el qué hacer con Carta Abierta. En esta discusión he encontrado opiniones y actitudes variadas que voy a describirlas como controversias solo políticas, prescindiendo y desechando los insalvables conflictos personales que siempre intervienen en los ámbitos colectivos para luego emitir mi opinión. 1. Describiría como atravesando una decadencia verificable e imputable en el contenido y desarrollo de las asambleas, suponiendo que las de antes eran mejores y no simplemente otras distintas. Esta decadencia determinaría el abandono o retiro de numerosos integrantes. 3. Hay también opiniones negativas al funcionamiento de la coordinación y esta a su vez opina en forma especular
hacia la Asamblea. 4. Escuché opiniones de la coordinación expresando que la esencia de carta abierta es discutir textos y emitir opiniones. Otras, como que carta abierta no debe discutir el escenario electoral. Otras, defendiendo el rol principal de carta abierta, es emitir las proverbiales cartas. 5. Se ha suscitado un conflicto político, además de enconos personales, con Eduardo Sánchez. 6. Se ha generado un malestar en muchos asambleístas por la poca información que llega de la coordinación, al punto de no saber por mucho tiempo quiénes serán los integrantes reales de la misma. 7. Muchas otras, pero la más contundente, que carta abierta tiene que llegar a su fin porque ya no es lo que era, y que cada uno se ubique donde pueda o se forme otro grupo con otro nombre. Yo tengo opinión al respecto. Pienso que cuando un ámbito, asamblea o coordinación, imputa al otro de carencias o culpabilidades sin antes anteponer su propia autocrítica, no está haciendo otra cosa que proyectar en el otro sus propias falencias, ni reconocer su fracaso por no haber contribuido a remediar esta situación. B. En un proceso político que acaba de ser superado en una instancia decisiva, es normal que se produzcan desencuentros, abandonos y enfrentamientos por discrepancias latentes. Esto ocurrió a lo largo de todo el espectro de organizaciones y sectores del kirchnerismo. C. No acuerdo que la calidad de los debates antes fueran más sustanciosos por el mejor aporte de los concurrentes, sí que eran más numerosos. Siempre hubo altibajos y disonancias de contenidos. D. Siempre hubo discordancias por el estilo de la escritura de las cartas. E. Respecto del caso de Eduardo Hosami, señalo la curiosa circunstancia de que quienes le reprueban esencialmente haber incluido en su espacio político participación popular integrantes de carta abierta y superpuesto actividades, me permito una digresión. Personalmente siempre apoyé las instancias que contribuyeran a que el compañero Hosami tuviera un lugar preponderante en la gestión de gobierno, como parlamentario u otro cargo, en mérito a su contribución política, su trayectoria y capacidad innegable. Pero a la vez no acordé en que su postulación figurara en una de las cartas producidas por carta abierta, por considerar simplemente que no era el ámbito que correspondía. Hoy día considero que se impone un tratamiento general para superar la triste situación que se ha planteado, pues el valor de su aporte al grupo no puede ser desconsiderado y su sensibilidad afectada pone a prueba nuestra capacidad militante para encontrar los caminos para aclarar fraternalmente los puntos de conflicto y superarlos. También lo extensivo a otros compañeros de participación popular auténticos cartabiertistas. F. El alejamiento de compañeros coordinadores sin dar cuenta a la Asamblea. Opino que aquel al que se le delega una responsabilidad no debe, bajo cualquier circunstancia ordinaria, no dar cuenta de su decisión de abandonar la coordinación, como si este fuera un puesto nobiliario en donde la plebe no deba ser informada. Esto, junto a todas las obligaciones de la coordinación con la Asamblea, debe ser observado con puntillosidad. G. Creo que Carta Abierta tuvo esta inflexión cualitativa en su desacierto y empecinamiento puesto de manifiesto en la campaña electoral 2015, donde se empecinó en apoyar a un precandidato, luego de tentar a otros, haciendo eje en la denotación lisa y llana del otro precandidato, sin inmutarse de tener que decirse a posteriori si el que resultara candidato fuera el denotado. Creo que tampoco tuvo la inteligencia táctica de haber apoyado sin tapujos la segunda la vuelta al candidato opositor en la ciudad de Buenos Aires. Este hecho podría haber cambiado la realidad electoral nacional que sucedió luego. H. ¿Cuál es mi visión del rol de Carta Abierta? Retrotraernos a los momentos fundacionales de Carta Abierta es considerar en primer lugar el contexto crucial que atravesaba el país en el año 2008. Un gobierno se había colocado más allá de las demandas populares, superando casi todas las expectativas de la militancia nacional, popular y social, activa y latente. Si bien su origen y postulados no representaba el cúmulo de aspiraciones que los idearios e imaginarios teníamos como meta
aquellos compañeros que nos integramos en distintas etapas a este grupo incipiente y luego más numeroso, rápidamente comprendimos que lo que estaba en juego eran solo dos opciones: una política popular o el regreso de la derecha a nuestro país y sus efectos resonantes en la región. Desde el Vamos supimos que el ideario no llegaba a cuestionar el capitalismo, sino a humanizarlo, como si existiera esa posibilidad. Y posiciones de concesión que asumimos como prudentes en el marco de la correlación desfavorable de fuerzas. Y no se trató de asumir un mero posibilismo, sino que se comprendió que el camino, lógicamente sinuoso, era valioso para avanzar en conquistas impensadas para ese entonces. Los avances están a la vista, no voy a describirlos, pero sí a destacar que son el principal motivo de la agresión y deseo de exterminio político de parte de la derecha hoy encaramada a sus anchas en el poder. El enemigo no es otro que el kirchnerismo. Los demás sectores, por derecha, centro e izquierda, son para la derecha actores de reparto, real o potencialmente. Extirpar el kirchnerismo como protagonista de una disputa concreta con el poder real es la cuestión que no podemos desapercibir. Está planteado de este modo y no de otro. La instancia electoral que se avecina no arroja claridad de tendencia que nos sean favorables. Sabemos que la estatura política del CFK se encuentra a una distancia desproporcionada de sus más inmediatos rivales, de la oposición e incluso de los compañeros del kirchnerismo. No hay que subestimar, en función de nuestras expectativas, la presidencia que ella manifiesta en cuanto a participar mediáticamente en el debate cotidiano. Hay razones estratégicas que se colocan por encima de la pura emoción o corazonada de los que carecemos de elevadas responsabilidades. Revitalizar la necesidad de colocar al frente de la oposición a Cristina como candidata es la premisa de carta abierta a mi juicio. Pero no basta esta simple consigna a no tomarnos conciencia de que, a pesar de ser ella la principalísima acumuladora de votos de la oposición, es imprescindible contar con una herramienta a construir que ensanche los márgenes electorales, imprescindibles para una segunda vuelta. Esta herramienta requerirá acuerdos con otros sectores no kirchneristas que deberán acordarse a partir de negociaciones razonables que se establezcan en un marco programático, pero sin dejar de exhibir y constar a la sociedad cuál es el programa propio con el cual nos integraríamos a un frente común. Evidentemente, es una tarea colosal, irremediable a mi juicio, si queremos que ya no el kirchnerismo, sino el pueblo se desembarace de este gobierno que apunta con éxito a la desintegración nacional. Extraviarse en rigideces, más que demostrar la pureza de ideales, nos colocaría en la vía de allanarle el camino a la derecha. Sostengo que Carta Abierta no debe de ninguna manera, parafraseando a un querido compañero, otro integrante de este espacio, ser el a la trosca del movimiento nacional y popular. No pasa desapercibido que en la constitución de alianzas o coaliciones está omnipresente la posibilidad de quedar a expensas de sectores muy poco afines con nuestras posiciones. Es justamente ese el desafío de la construcción de una hegemonía propia, tanto interna, pero primordialmente en la sociedad, que son cosas paralelas pero distintas. Por ello digo que el rol de Carta Abierta, coherente con su historia, es ayudar a consolidar una corriente de opinión junto a otros grupos que consolide ideas movilizantes en la sociedad. Es un trabajo arduo, de dificultoso éxito, que deberá tener constantemente una noción clara del contexto y aportar los medios adecuados para comunicarlo comprensiblemente a los diferentes sectores de la sociedad, no solo aquellos que podríamos llamar ilustrados. Esta corriente de opinión deberá recorrer, además de los elementos centrales de la definición política, los señalamientos de diversas áreas temáticas que hagan a la problemática nodal del país que proponemos. No podemos prescindir para ello de la variedad de herramientas analíticas, lingüísticas y discursivas con que contamos y otras que deberemos adquirir para hacer eficaz el esfuerzo. Para expresar en síntesis mi posición al respecto, primera opción, trabajar de honradamente para la candidatura de Cristina en 2019 con una plataforma programática adecuada que se sostendrá en todas las opiniones. Segunda opción, propender a la designación de un compañero kirchnerista acordado por Cristina. Opción 3, apoyar a quien surja de un eventual paso.
opción 4 y vamos terminando, apoyar otras eventualidades que hoy no preveo. Última opción, apoyar hasta el gordo baldo a cualquier delincuente con diferentes correlaciones, preferible al actual bloque de poder omnímodo que nos lleva a la liquidación de nuestra soberanía. Supongo que habrá sido un poco de humor de parte del compañero Eduardo. Yo voto por el gordo valor, me parece interesante la pregunta.